De aquel sol del mediodía queda poco. Así es lo poco que va del dolor a la alegría. Esta es la gran agonía que vivirá esta semana, la eterna lucha cristiana que ha de discernir la voz entre los planes de Dios y la indecisión humana. En este Getsemaní, ¿qué cristiano no se ha visto? ¿Será por eso que Cristo quiso pasar por aquí? La villa lo observa así, reo de debilidad, y alzando con claridad la lección que dio aquel día y es actual todavía. Hágase tu voluntad. Tanto el Cristo del Huerto como Nuestra Señora de la Soledad son tallas traídas de la ciudad de Sevilla. La Virgen quizás es mucho más antigua. Últimas investigaciones apuntan que fue encargada, junto con la imagen del actual Señor Muerto de la parroquia de San Juan, en los últimos años del siglo XVI. De modo que la Virgen de la Soledad podría considerarse como una de las dolorosas más antiguas de la Orotava, incluso de la isla de Tenerife. Se ha asociado al taller de Ocampo, aunque bueno, no es una atribución bastante certera. Y después el Cristo del Huerto, sí sabemos que es un poco posterior, en torno a 1639, se efectúa su encargo. Este encargo, pues bueno, lo hizo Jerónimo de Roxas y Sandoval, era un influyente señor de la época, y el encargo lo hizo ya a título póstumo, es decir, él había fallecido y en su testamento deja que se trajese esta imagen, que iba a pasar a ser el titular de la Tercera Orden de San Francisco, la Tercera Orden, digamos, integrada pues, por fieles seglares, ¿no? También es una talla exquisita, de autor anónimo, pero también pues, creemos que salió de esos talleres tan afamados de la ciudad hispalense, de la mano pues, de maestros como Martínez Montañés o Juan de Mesa. La Franciscana Hermandad del Santísimo Cristo del Huerto y Nuestra Señora de la Soledad se funda a raíz de esos años en los que la Semana Santa de la Orotava pues, sufre una gran crisis en los años 70. Un grupo de jóvenes, en torno a 1979, deciden volver a salir a las calles con el Santísimo Cristo del Huerto, ¿no? Entonces ese momento origina pues, que unos años después se crea la Hermandad del Santísimo Cristo del Huerto, cuyos estatutos se aprueban en 1982, ¿no? A raíz de ahí, pues bueno, la Hermandad poco a poco se va fortaleciendo, cada vez con más miembros. Es una hermandad mixta, tiene tanto hombres como mujeres. Y ya pues, en su historia reciente, en el 2006, se le concede el título de franciscana, se ascribe a la orden de frailes menores, pues es heredera de esa orden tercera, ¿no?, de la cual tenía la custodia del Santísimo Cristo. Y ya hace algunos pocos años, la hermandad decide pues, integrar como titular a la Virgen, ¿no? Es decir, a partir del año Santo Mariano se decidió pues, sacarla el Domingo de Ramos junto con el Cristo, y bueno, esto ha propiciado que todos los años se le tribute un culto y un cuidado en torno a su ajuar y demás, ¿no? Entonces creíamos oportuno que la Virgen también tendría que ser titular. La hermandad ahora mismo pues, cuenta con unos 300 miembros más o menos, entre hombres y mujeres. No es de las hermandades más grandes de la Semana Santa de la Orotava,
también la más dificultosa, ¿no? A la hora de salir en procesión, pues son dos tronos bastante voluminosos que requieren de muchos hombros, de mucho esfuerzo. Y bueno, más o menos siempre hemos salido adelante y la procesión pues ha transcurrido con esplendor que merecen las imágenes. La procesión del Cristo del Huerto y Nuestra Señora de la Soledad, pues bueno, como todos sabemos, sale en la tarde del Domingo de Ramos. Aquí en La Orotava, pues es una tarde bastante solemne con respecto a esa mañana, pues más jubilosa, caracterizada pues por las procesiones de los Palmos. Pues bueno, ya en la tarde, digamos que el ambiente se recoge y tiene lugar esta procesión. No es el día que, digamos, histórico, pues el Cristo del Huerto, la orden franciscana casi siempre, hay algunos municipios que incluso lo mantienen, ¿no? Su procesión siempre se celebra el lunes santo, ¿no? El día después del domingo. Pero bueno, aquí desde finales del 19, pues se decide sacarlo en la tarde del Domingo de Ramos. Parte desde la sede canónica de la hermandad, la iglesia de San Francisco, que era el antiguo convento franciscano de San Lorenzo, y se dirige hacia la parroquia matriz. Antiguamente el Cristo donde iba es al Calvario, es decir, a las afueras del pueblo, donde ahí estaba ese Calvario también regentado por la Orden Tercera. Pero bueno, ahora la procesión, digamos, que se encamina hacia la parroquia matriz, donde tiene lugar, digamos, una especie como de estación penitencial con un sermón, y a su regreso, pues la tradicional parada en el Campo Santo, ¿no?, del Cristo, donde el sacerdote que preside la procesión pues hace un responso en recuerdo de todos los seres queridos que han fallecido. La verdad que es una de las procesiones, digamos, más vistosas de la Semana Santa, sobre todo pues esa salida por una puerta que es estrecha y bueno, con los tronos que son bastante voluminosos y el olivo, pues la verdad que es una de las salidas más esperadas y brillantes de nuestra Semana Santa.